Bienvenidos un día más a mi canal, el Tupper de Judith. Hoy vamos a hacer una recetita con pescado, poco pescado la verdad porque es para una persona. Entonces la receta que vamos a hacer es merluza con almejas en salsa verde. Los ingredientes que vamos a necesitar son estos que estáis viendo por aquí. Yo estoy utilizando estos dos filetes de merluza que es congelada, la verdad, es del día y era lo que tenía en el congelador. La mayoría de recetas que hago es con lo que tengo por casa, pienso que puedo hacer y hago pues lo que sea. Dos dedos de vino blanco, una cucharadita de maicena, esta es de Mercadona y Mercadona no tiene la maicena de la marca original, tiene esta pero que es exactamente lo mismo. Unas cuantas almejas que tenía congeladas, no sé decirte la cantidad, un puñadito. Un par de dientes de ajo, media cebolla, que esta no es muy grande, y un poco de perejil. Que el perejil es fresco. Os pregunté por Instagram qué hacer con el perejil fresco porque se me pone malo y muchas me habéis recomendado congelarlo, picarlo y congelarlo. Entonces será lo que haga, ¿vale? Voy a picar un poquito para esta receta y luego lo picaré todo y lo congelaré y a ver qué tal. Entonces voy a empezar. Antes he picado un poco ya para una receta. Tengo la picadora aquí medio ensuciar. No la he lavado porque voy a picar media cebolla y un poquillo el perejil. No la iba a lavar. Vale, pues empezamos picando la cebolla. Para esta receta necesitaremos la cebolla queda mejor picadita, ¿vale? Entonces vamos a por la picadora. Yo ya la tenía por aquí. Vamos a meter la cebolla junto con el par de ajos. Voy a por la tablita. La cebolla con que la partamos en cuatro. Ya está bien. Vale, y vamos a coger un par de ajitos. Estos dos mismos los pelaremos. Esto es bastante grande. Vale, le quitamos la piel, lo voy a trocear también. Le voy a quitar el germen porque la verdad que está un poco grande. Y así luego no nos repite. Voy a partir en trozos más pequeños. Si hacéis la receta, pues para... Este es que es para una persona. Si la hacéis para dos, pues multiplicáis cantidades. Y ya está. Vale, lo mismo. Con este ajo lo partimos, le quitamos el germen. Vale, ya tenemos a mi gato por ahí como siempre. Que lo dejo fuera de la cocina. Y quiere entrar. Vale, pues nada. Abrimos la picadora, que como os he dicho... Había picado perejil antes y está un poco sucia, pero bueno. Vamos a meter la cebolla en los ajos y lo vamos a picar. No lo pico junto con el perejil porque el perejil lo voy a añadir después, así que quitaré esto y añadiré el perejil después. Aunque queden un poco de restos, no pasa nada, pero que no sea todo. Vale, pues lo picamos. Vale. Lo voy a bajar un poquito con la ayuda de un cuchillo y le voy a dar una vez más. Para que quede un poquito más picadito. Y volvemos a picar. Pues ahora voy a colocar aquí lo que acabamos de picar. Voy a coger una cuchara. Y así ya de una picamos el perejil también. Y ya está. Esta receta tiene poca elaboración, ya vais a ver. Vale. Y ahora pues voy a meter el perejil. Voy a meter las hojas, no voy a meter el tallo. Vale, es que cada vez que voy a comprar perejil es que me dan una cantidad. Ahí voy a poner la cuchilla. Vale, más o menos esta cantidad. Voy a bajar un poquito por abajo. Y lo picamos. Vale, pues ya tendríamos el perejil listo para esta receta, así que nos vamos para el fuego. Vale, pues una vez en el fuego ponemos nuestra sartén y vamos a poner aceite de oliva. Una buena cantidad porque vamos a echar primero de todo la cebolla y la cebolla ya sabéis que siempre chupa el aceite. Entonces vamos a esperar que esté calentito para añadir la cebolla. Pues ya tenemos el aceite calentito, ahora vamos a echar la mezcla que habíamos hecho de cebolla y ajo.
y el perejil que se nos ha colado, que luego lo vamos a echar el resto. Vale, lo echamos todo por aquí. Vamos a poner un poquito de sal para que ayude a pochar. Y con la ayuda de un utensilio lo vamos mareando. Vamos a esperar a que la cebolla esté medio pochadita para añadir el perejil, ¿vale? No tiene que estar pochada del todo. Ya veréis que esta receta es súper fácil. Si no os apasiona el pescado, es una forma muy buena y muy rica de tomarlo. Engañamos un poco al estómago. Yo no soy muy de pescado, la verdad, pero así es que me encanta. Hay que buscar la forma de comerlo y que esté rico. Vale, pues ya va medio pochando. Un minutito más y añadiremos el perejil. Esto huele súper bien. La mezcla de ajo y cebolla mientras está pochando es una maravilla. Vale. Pues venga, vamos a ir a por el perejil. Vale, echamos el perejil. Un poquito a ojo, un puñadito voy a echar, luego si hace falta ya echaremos más. Lo revolvemos todo bien. Esto huele que es una maravilla. Vale, ahora vamos a echar los dos deditos de vino blanco. Si no os fiáis de echarlo a chorro, los echáis en un vasito y así controláis mejor las cantidades. Vale, vamos a poner vino blanco. Vale. Yo lo tengo de la nevera. Lo ideal es tenerlo a temperatura ambiente. Venga, le damos un par de vueltecitas y ahora habrá que esperar a que el olor a vino evapore. Mientras se evapora, lo que vamos a hacer va a ser coger un cuenquito. Y vamos a poner un par de deditos de agua en el que vamos a añadir una cucharadita de maicena. Venga, dejamos esto que vaya evaporando. En el mismo bol donde tenía la cebolla he puesto un dedito de agua. Ahora vamos a ir a por la maicena. Que la tengo por aquí. Abrimos la bolsa. Y nada, una cucharadita a ras de estas de postre. Y lo vamos a ir mezclando. Que no queden grumos. Y así perfecto. Ahora cuando se acabe de evaporar el alcohol, perfecto, vamos a ir añadiendo el pescado. Por aquí un trozo y por aquí el otro. Yo como no lo tenía salpimentado, lo voy a salpimentar aquí mismo. Bueno, le voy a poner solo sal, no le voy a poner pimienta. Vale. Y ahora vamos a añadir las almejas. Voy a quitarles el agua, que yo las tenía en remojo. La verdad es que tengo bastantes almejas para la cantidad de pescado que tengo, pero bueno. Uy, sí, muchas. Voy a dejar un par fuera. Bueno, las voy a echar todas, para cuatro que hay. Venga, perfecto. Le damos un meneito. Meneamos esto bien. Lo vamos a echar en un rinconcito. Bueno, vamos a echar por el medio. Y ahora voy a volver a llenar este cuenco hasta arriba de agua. Vale. Meneamos un poquito así la sartén, que se mezcle todo. Ya lo vamos a dejar entre 10 y 15 minutos que vaya haciendo chup chup, que se acabe de cocinar el pescado. Yo no tengo una tapa adecuada para la sartén que estoy utilizando, tengo una más grande, pero bueno, lo vamos a tapar así, así que se cocinará todo mucho mejor. Lo hemos tenido 3 o 4 minutos de momento, ahora voy a abrir
Cuidado, no os queméis con el vapor. Lo vamos a menear así un poquito y vamos a volver a cerrar. 5 minutitos más y esto casi casi ya lo tendremos listo. Vale, pues pasados los 10 minutitos, esto ya estaría. Si tenéis dudas de si está o no, lo que podéis hacer es pinchar el pescado y si ya está tiernecito, es que ya está, porque las almejas enseguida están cocinadas. Y nada, solo nos queda emplatar esta delicia. Vamos a ello. Venga, pues ya tenemos por aquí este manjar. Solo nos quedará emplatar. Con mucho cuidado, porque ahora el pescado está súper tierno. Y vamos, yo seguro que ahora lo destrozo. Bueno, un trocito por aquí. A ver si no me lo cargo. ¡Buah! Esto huele, madre mía, cómo huele. Vale, vamos a poner unas almejitas por cada lado. Esto dan ganas de no poner ni plato y directamente de la cazuela. Venga, se me han soltado la mitad de almejas, pero bueno, están por aquí. Por la cazuela, madre mía, cómo huele. Qué pintaza que tiene esto. Voy a retirar las vacías. ¡Uf! ¿Cómo huele? Estoy salivando. Pues nada. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejadme un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Yo me quedo catando esta delicia. Que aproveche.